Hola mis corazones bellos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este es su canal. Yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo esta tiara. Espero que les guste, que lo hagan. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 3 a 6 meses aproximadamente. Para este proyecto voy a estar ocupando esta marca, es Clea 1000 y es de la línea Círculo. Este hilo es 100% algodón mercerizado. Su grosor es de 0.50 milímetros, es un hilo muy delgado. Te recomiendo utilizar un gancho 1.25 milímetros. En mi caso voy a estar ocupando un gancho 1.5 milímetros. Vamos a empezar haciendo 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta cadena y hacemos un punto alto. Hacemos 1, 2, 3, 1, 2 cadenitas. Nos vamos a saltar 1, 2. En el siguiente hacemos un punto alto. 1, 2, 3 y 4. Giramos y trabajamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el punto alto hacemos un punto alto. Sobre las cadenas hacemos dos puntos altos, 1 y 2. En el punto alto de los 4 que tenemos de este lado hacemos 1, 2 cadenas. En el punto alto de acá, en las cadenitas, hacemos un punto alto. Giramos. 1, 2, 3 cadenas. Sobre las cadenas hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. En el punto alto, repetimos un punto alto. En sí, el motivo, chicas, se conforma de 4 puntos altos. 1, 2 cadenas. En el punto alto hacemos un punto alto. Sobre las 5 cadenas hacemos 2 puntos altos. En la tercera cadena hacemos el punto alto. Giramos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el punto alto hacemos un punto alto. Sobre las cadenas, 2. Sobre el punto alto, el punto alto, 1, 2 cadenas. Acá en la tercera cadena hacemos el punto alto. Giramos y hacemos 1, 2, 3 cadenas. 2 puntos altos sobre las cadenas y un punto alto sobre el punto alto. 1, 2 cadenas. Sobre el punto alto, un punto alto. Sobre las 5 cadenas hacemos 2 puntos altos. En la tercera cadena, el punto alto. Es así como nosotros vamos a estar trabajando esta vuelta, chicas. Miren, en una vuelta hacemos 5 cadenas, en la otra 3 cadenas. Vamos a repetir tanto lo que hicimos en la vuelta 2 y 3. Estas dos vueltas se vuelven a repetir las veces que ustedes necesiten. Voy a estar haciendo 45 vueltas. Mis corazones, aquí tengo mis 45 vueltas. Y ahora vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer una cadenita. Vamos a girar y vamos a trabajar medios puntos. Uno. Aquí hay dos cadenitas, pues dos. Van tres. Cuatro. 5, 6, 7. Vamos a hacer 2, 1 y 2. Ahora,
Aquí en la tercera cadenita vamos a hacer 3, 1, 2, 3. Nos quedan acá dos cadenitas libres, hacemos 1 y 2. ¿Ok? Sobre el punto alto vamos a estar haciendo 3 medios puntos. 1, 2, 3. Sobre las cadenas vamos a estar haciendo 2. Y repetimos, aquí 3. Sobre las cadenas, 2. Y así vamos a trabajar. Mis corazones, llegamos a esta parte y el punto número 3 lo voy a estar haciendo sobre esta parte y hago los 3 medios puntos, así como lo hicimos en el otro lado. Continuamos con 1, 2, 3. Aquí hay dos cadenas, 4, 5. 6, 7 y 8. En la siguiente cadenita vamos a estar haciendo los 3 medios puntos. Ahora, aquí nos quedan 2. 1 y 2. Aquí donde termina el punto, hacemos el número 3. Recordemos que donde estamos haciendo en esta vuelta hacemos 3 medios puntos y sobre las cadenas hacemos 2. Aquí nos corresponden 2. Llegamos a la vuelta del punto alto y hacemos 3. 1, 2, 3. Las cadenas 2. Y así vamos a trabajar hasta que lleguemos al otro lado. Listo, mis corazones, deslizamos acá en el punto. Chicas, me voy a estar deslizando todos estos puntos para quedar en el otro lado. Miren, para quedar justamente aquí. Ahora voy a estar haciendo una cadena y en ese mismo punto voy a trabajar un medio punto. Una cadena. Me salto 1, 2, en el siguiente hago 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos saltamos un punto, en el siguiente hacemos un medio punto, 1, 2 cadena, nos saltamos 1, 2, en el siguiente hacemos un medio punto. Nos saltamos un punto, en el siguiente hacemos los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos saltamos un punto, en el siguiente medio punto. 1, 2 cadenas. 1, 2, en el siguiente medio punto. Nos saltamos un punto, en el siguiente hacemos nuestros 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos saltamos un punto abajo, en el siguiente medio punto. 2 cadenas, nos saltamos 1, 2, en el siguiente medio punto. Nos saltamos un punto abajo, en el siguiente repetimos 6 puntos altos y es así como vamos a trabajar esta vuelta hasta que lleguemos a esta parte de aquí. Mis corazones, vamos a saltarnos aquí 1, 2, 3, en el número 4 vamos a hacer un medio punto. Ay, perdón, vamos a hacer la cadena y el medio punto. Miren, me voy a estar deslizando todos estos puntos porque quiero que todos los puntos me queden por el mismo lado. Llegamos aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio de la vuelta, que fue un medio punto, perdón, una cadena, y voy a estar haciendo en ese punto un medio punto. Cadena, me salto 1, 2, en el número 3, 1, 2, en el número 3 hago los 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Me salto un punto en el siguiente medio punto, dos cadenas, me salto 1, 2 en el siguiente medio punto, me salto un punto en el siguiente, hago mis 6 puntos altos. Lo mismo que hicimos de este lado es lo que vamos a estar haciendo de este lado. Mis corazones, miren, tengo la cadena, me voy a saltar 1, 2, 3, hasta acá me voy a venir en el número 4 y voy a hacer el medio punto. Ahora, voy a estar volviendo a repetir, me voy a estar deslizando todos estos puntos hasta que yo llegue al otro lado. El medio punto también me lo voy a estar deslizando, miren. Voy a trabajar 1, 2, 3 cadenas. Voy a hacer medio punto arriba del punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Medio punto. 2, 3 cadenas. Medio punto. Medio punto. Ahora me voy a venir acá al medio punto y voy a hacer un medio punto. 1, 2, 3 cadenas y medio punto. Es así como voy a estar trabajando esta parte. Ya es la parte de, ya es la última vuelta, que son solamente lacitos de cadena de 3. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 lacitos. Nos venimos directamente acá al siguiente, en donde está el punto alto. Hacemos el medio punto y repetimos nuestras 3 cadenitas, medio punto, 3 cadenas. Miren, así nos tiene que quedar. Miren. Entonces, así lo vamos a estar haciendo por toda esta parte. Volvemos a deslizar y hacemos los lacitos de cadena para que todo nos quede viendo por un mismo lado, o sea, por el lado derecho. Mis corazones, miren, así nos tiene que quedar. Y para amarrarla a la cabecita de la bebé, vamos a tomar el listón y vamos a pasar simplemente por estos lados de aquí, en el del medio. Vamos a pasar el listón, o también pueden hacer aquí alguna tira de cadenas. Así. Nos va a quedar así, chicas, ya ustedes decoran. Miren, esta flor nosotros la hicimos aquí. Y pues miren, aquí está. Y así nos queda, chicas. Miren, aquí pueden ver ustedes ya terminada nuestra diadema. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta pronto.